darles a todos ustedes la bienvenida a la Feria Internacional del Libro. Pocas veces había sido tan placentero como el día de hoy, cuando celebramos la 20ª edición en que nos reunimos en esta unidad esencial ante el pensar, el escribir, el editar, el leer, el tender puentes. Entre este acto de inauguración de la Feria Internacional del Libro, de esta hermosa, entrañable y acogedora ciudad de Guadalajara. Para nosotros, los andaluces, es también un orgullo compartir estos momentos con Carlos Monsiváis, el gran periodista, cronista, ensayista y narrador que hoy recibe el premio de la Federación de la Feria Internacional del Libro de Literatura correspondiente al año 2006. El jurado decidió, por unanimidad, conceder el galardón al escritor mexicano Carlos Monsiváis. Agradezco puntual y estrictamente este reconocimiento a la Feria del Libro de Guadalajara, y todavía no aludo a dos narradores fundamentales, Martín Luis Guzmán y Juan Rulfo, cuyas obras portentosas son regalos y premios que me acompañan desde la adolescencia. Me falta hablar también de algo que me preocupa: los ataques hoy a la laicidad, aún en medio de la catástrofe silenciosa de la educación, que sigue siendo el mayor garante del proceso educativo. La jerarquía católica declaró y asumió la promesa oficial: cambios al artículo 24 de la Constitución de la República. Me quedo en la espera de las iniciativas de ley para, en su momento, protestar por algo que me parece simplemente un atraco al proceso educativo.